Bueno, aquí vamos ya, aquí vamos, son las 11 de la mañana de este día miércoles. Vamos en el bus, nos dirigimos directamente hasta Unicentro, al Hospital Molina. Vamos con la niña, Conchita acá. Vamos directamente. En este momento ella va a entrar, yo no puedo entrar porque no permiten. Entonces yo la voy a esperar afuera a ella, mientras ella va a ver a Anita en este momento, ¿verdad? Así de que aquí vamos en el bus y primeramente Dios, todo salga bien, todo salga como lo esperamos. Gracias, gracias. Bueno, ya vamos aquí por el lado de Soyapango. Estamos acá en el Soyapango, en Plaza Mundo. Ya nos dirigimos directamente hacia Soyapango, hacia Unicentro, donde está el Hospital Molina, donde está Anita prácticamente. Y vamos acá con la niña Conchita, que verdad, allí la llevaron desde temprano ayer. ¿A qué hora llegaron al hospital? Al hospital llegamos a las 7:30. ¿De la noche? O sea que todo el día fue de vueltas y vueltas. Todo y vueltas. Todo el día desde las 7 de la mañana. Sí, yo las vi que salieron allá de Medicina Legal, pero ahí perdí comunicación ahí, porque ya usted ya no... Se me descargó el teléfono. Sí, ya. Ya no tuve comunicación desde ese momento con nadie. Sí, ajá. Ya no se pudo. Ya no pude comunicarme, me descargó el teléfono. Y usted necesitaba poder dar información, pues sí, de cómo estaba la cosa, pues. Sí, porque para que vieran, ¿verdad?, cómo iba el caso de mi hija. Ajá, ¿verdad? Ajá. Pero lastimosamente, pues no se pudo. Pero igual, nunca es tarde, ¿verdad?, para dar una buena información. Ajá. Gracias a Dios, pues, me la trajeron para acá. Costó mucho porque todo el día. Sí. Pero para llegar el proceso, que estuviera ella aquí, fue bastante difícil aguantar todo el día ese gran calor, ese gran solazo. Sí. Bueno, pues primeramente Dios, que todo salga bien, ¿verdad? Sí. Más tarde al llegar vamos a platicar ahí, hacer un videíto porque tengo por acá algo que entregarle. Bueno, primeramente Dios, vamos a llegar y antes de entrar vamos a hacer ese videíto. Yo la espero ahí para cuando salga. Bueno. ¿Verdad? No puedo entrar yo a ver porque no permiten, va, sí. Pero sí, por lo menos tenemos información de ella, ¿verdad? Y sí, usted me dice sí. Cómo está y toda la cuestión después. Sí. Ok, vamos a continuar con el video. Bueno, aquí ya estamos en la entrada del Hospital Molina. En estos momentos, Conchita viene a ver a Anita, ¿verdad? Conchita, y primeramente Dios, que todo bien, todo bien. Veamos a ver si hay juguitos por acá para poderle, ¿verdad?, llevar. Porque no. ¿Y si le llevamos sándwich? No, tal vez, pero unos dos sanguchitos para que, porque no sabemos si se lo va. ¿Verdad? Y algún fresquito, digo. Va. Y usted, si gusta comer sanguchito, uno para usted. Vaya, me da tres sanguchitos y dos frescos. Vamos a ver acá. Entonces, primero Dios, que esté mejor, va, que esté bien. Usted va a pedir la tarjeta para la visita. Sí, y pregunte cuándo es la banana. Ni uno, los frescos. Sí, está bien. Ajá. Allá come usted con ella, hoy, para que ella no se sienta sola. Y usted se pone a comer con ella, ¿verdad? No, pues me lo estoy bajando. Tres, unos 50 y dos frescos, $2. $2. De Jamaica y de mango. Bueno. ¿Cómo son? ¿A entonces, en este momento va Conchita con Anita y vamos a esperarla por aquí un momento. No se sabe cuánto, ¿verdad? Pero anda usted datos para mandarle mensajes o cualquier cosa. Entonces por aquí la vamos a esperar. Oiga, y vamos a, cuando regrese, vamos a hacer el video, vamos a seguir haciendo el video para hacer la entrega de lo, ¿verdad?, de lo que le traigo para acá, para explicarle cómo está la cosa. Oye, ¿lleva todo? Sí, aquí llevo todo el papel. Vaya, pues. Entonces,
Quizás voy a ir a preguntar ahorita. Vaya, vaya, está bien. Yo creo que aquí es la entrada, Conchita. Sí. Ahí va la niña Concha, ya directamente a ver a Anita. Primeramente Dios que todo salga bien. Aquí andamos en el Hospital Molina, conocido como psiquiátrico, para poder saber de Anita. Anita aquí está ingresada. Prácticamente, como que dicen que la están custodiando, porque ella después de acá tiene que regresar a la delegación. Así es de que así está la situación acá con Anita. En estos momentos Conchita va para adentro, va a sacar una tarjeta de visitas. Ojalá no se le olvide y que ella pregunte todo, cómo está la situación, ¿verdad? Anita, no nos preocupemos, ahí está bien, podríamos decir. Lo único es el caso, ¿verdad? El caso en el que está ahorita. Primeramente Dios, va a salir bien, porque no es grave, el caso no es grave, ¿verdad? Por lo cual ella ha sido detenida no es grave, solo creo que es por escándalo en vía pública, me imagino que por eso más que todo. Así es de que vamos a ver qué tal, qué nos dicen acá. Como que tiene problemas ahí Conchita. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué dicen, Conchita? De que no puedo verla, si estaba en el estado psiquiátrico, no puedo verla. Ah, ¿y entonces? Pues, ¿Cómo se va a hacer en ese caso? Hasta que me lleven de trabajo social. Ah, usted dejó datos ahí, número y todo, para poderla venir a ver. Entonces le van a dar una tarjeta de... No, pero que no, que ahí no hay visita. Entonces se la van a dar después. También. Lo más probable. Lo más probable es que la están custodiando, se la van a llevar a ella para allá y allá le van a avisar que ya la tienen allá en la delegación. No le preguntó a la policía ni nada de eso. Bien, ellos lo que me dijeron de que después de la audiencia. Está bien difícil, ¿verdad? Bueno, entonces no se puede entrar. No puede preguntarles otra vez. Tal vez, dígale que a verla, que necesita verla, dice. Bueno, tiene problemas ahí con respecto a esto. Eso significa que está solo como en observación. Y lo más probable es que no va a quedar ingresada. Bueno, ya quedó ingresada, pero unas horas, ¿verdad? Me imagino. A lo más probable es que hasta que la entreguen la va a poder ver Conchita. Bueno, pues no se sabe cómo está la situación por acá. Primeramente Dios, ¿verdad? De que todo salga bien. Todo salga bien porque se le complica más a Concha, pues. ¿Me entienden? Estamos acá en el Hospital Molina. Está bastante gente por acá que viene a ver a sus enfermos, ¿verdad? Aquí pasa así todos los días prácticamente. Así es de que, bueno, vamos a ver qué se soluciona. ¿Qué solucionamos por acá con esto? Sí, sí, sí. Ok. ¿Cómo está todo? Bueno, acá a Conchita le han dicho de que se espere hasta la 1 de la tarde, que es la hora de visitas, para ver si le pueden dar permiso para que entre, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos cómo vamos a salir acá. Son las 12, van a ser ahorita. Bueno, va a haber que esperar un rato, ¿verdad, Cochi? Sí, sí. Ok. Bueno, pues nos habíamos quedado en continuación y aquí está de nuevo la Conchita, que acaba de salir del hospital, y ella nos tiene información sobre Anita. Aquí está Di,
Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, hemos estado esperando a Conchita y ya son como 3 horas de estar aquí, ¿verdad, Blanquita? Sí, desde la una. Sí. Aquí estamos los dos, pues los dos, los canales, le vamos a llevar información. Cuéntelo, niña Conchita. Pues ahorita está bien, pero me dijeron de que ya no puedo venir aquí y que vaya al juzgado. Es que mañana voy a ir allá. ¿Pero si aquí está ella? Sí, pero tengo que ir allá mejor. ¿Y allá qué? Aquí ya no voy a ir. Ah. ¿Y allá qué vaya? A ver cómo va el caso de ella. No, o sea que ni la va a poder visitar tampoco. No, hasta que ellos me hablen. O sea que usted tiene que estar pendiente más de los resultados que haya allá en los juzgados, en vez de estar viniendo a verla aquí a ella. Pero aquí no le van a dar permiso de verla. No. Ahorita porque había una información que llenar, por eso es que me dieron permiso. Pero ya dejó todo ya, listo ya, ahí, el papeleo ahí. ¿Tarjeta para visitas no le han dado? No le dieron. No le han dado tarjeta para visitas. Pero sí, aquí va a estar a mí. Sí, Anita. Bueno, lo importante, mi Conchita, siéntase contenta que aquí va a estar bien. Sí, va a estar bajo cuido. Los médicos, su sí. Medicamento adecuado y los 3 tiempos de comidita. Sí, y al salir pues me dijeron de que tiene que siempre seguir tomando sus pastillas y no, ya no acercarse al Parque Libertad. Ah, tiene prohibido llegar al Parque Libertad, ni siquiera ver. Y si ella se fuera sola y todo, usted sola, se tendría que estar. Sí. Porque si ella va sola y usted no está y ella tiene problemas, a usted le caería el problema. Solo será a mí que me van a ayudar. Wow. Y entonces no puede ir al parque y aún con usted puede. Conmigo o no puede. Sí. Puede ir al parque conmigo, con usted. Conmigo sí, pero con ella sola. Ahí estaba viendo, la licenciada estaba viendo un video donde está cuando la agredió la primera muchacha. Aquí hay videos. Oh, wow. Donde la agredieron a Anita. Ajá. No vamos a decir nombre para no. No. Ahí lo tienen también. Ahí lo tienen. Yo me lo estaban enseñando. Qué triste, Anita. Bueno. Triste porque... Pero igual yo no le deseo mal a nadie, porque la verdad para nadie le deseo mal, mucho menos a mi hija que es parte de mí. Así es. Usted se siente triste porque no la va a poder ver durante este aquí, ¿verdad? Ay, la muchita, cuánto lo siento. Y ahora no la pudo ver tampoco. Solo me llenan papeles. Pero mire, pidámosle a Dios con fe de que no va a estar mucho tiempo aquí. Bueno, el médico va a decidir. Médico. Pero si no le permite, si no le dejan venir aquí, significa de que rápido la van a salir. Solo son unos dietas. Que me esperara aquí. Que se esté pendiente en la llamada. Le hubiera dado el número mío también porque si usted no le recibe la llamada, va uno de nosotros también podría haberle recibido. Pero bueno. Piden el de la mami. Sí, verdad, ella es la única responsable en eso. Sí, ella es la única, porque yo le dije que muchas personas quieren a la niña, son personas que me han estado apoyando, me apoyan, me dijo, está buena, me dijo, eso le va a ayudar mucho. Sí. Sí, ahí hay bastante que aprecian a Anita. Porque... No, y damos fe de verdad que tenía varios días de estarse portando bien. Sí, ahí andaba con su radito, vuelta y vuelta, oyendo música. Sí, y tenía que dar como unos 15 días de portarse bien. Sí. El video ese es antiguo. Sí, el video es antiguo. Sí, es viejo. Entonces no. Yo por eso yo no entiendo. Como le estaba diciendo a la licenciada, yo no entiendo por qué el video viejo resultó hasta ahora. Sí, eso ya fue hace como 2 meses. Más quizás. Eso más quizás. Sí. ¿Qué le dijo la licenciada? Pues solamente eso, que esperara y que ella estaba bien.
porque está en otra área, no está en la área donde están los que están con el esposo. Está siempre en sala de médico. ¿Agudo, mujer? No. Ah, pues en observación. En observación. Sí, allí no están esposadas, allí tuvieron a Betty la última vez. La penúltima. Esas saldrían rápido, digamos, las que están así. Depende, porque Betty estuvo allí como casi 5 días. Ah. No, como 5, 10 días, quizás lo mucho. Conchita, o sea de que cuando a ella le den el alta. Se la van a llevar los mismos agentes para allá, para San Salvador. Ajá. A usted solo le van a informar y usted va a ir a verla ya allá. Yo creo que en la audiencia voy a estar. Ajá. Ya. Es algo donde. O sea que ella no va a venir aquí, ¿va? No, aquí está, no puede venir ella. No vendría. A traerla, digamos, no va. No. Sí, con lo que entendí. Porque no ha sido yo que le venía. Bueno, estuve yo en el ingreso, ajá. Pero no es que él haya venido a ingresar de un solo yo. Ajá, o sea que los encargados, la autoridad, ajá. Quienes la trajeron. Ellos tienen que velar por ella ahí en el caso. Ajá. Usted tiene que estar pendiente de su teléfono, mantenerlo cargadito, con saldito, para estar pendiente de las llamadas que le hagan ellos. Y si ve una llamada perdida, tratar de ver por qué, va, de qué es, de qué se trata. Sí. Sí, porque le van a avisar cuando ella ya, usted la pueda ir a traer allá, quizás. Sí. Y está humo de fumigación. Está fumigación. Voy a ir mañana a ver al juzgado, a ver qué tal, cómo va. Eso sería bueno para que usted esté pendiente de eso y no se va a atrasar, ¿va, en eso? Sí. Si no está pendiente. Y tiene que ir todos los días para que ellos vean que está interesada. Uh-huh. Ya. Digo yo, pues usted pregunta y todos los días puede estar yendo a preguntar a ellos. Voy a preguntar. Mire, yo lo que sé es que aquí yo le digo. Que no se preocupe, porque va a estar bien Anita aquí, porque yo he entrado a ver a Betty y les dan sus tres tiempos de comida y allí están con su medicamento y les dan refrigerio, ella va a estar bien, lo único que no va a tener visita, ¿va? Pero para ella es mejor porque así uno reflexiona y medita en ella, sí. Está más descansadita, no. De la mente. Ajá, ajá. ¿Sí? Eso le va a ayudar a ella. Y ella va a salir con bien, ya verá, tú se sienta triste. Nanita va a salir con bien y eso sí, le queda una gran responsabilidad a usted. Cada paso que dé ella, como una niña la tiene que cuidar, como una niña de 5 años quizás. Sí. Sí. Que no se le escape. Que no se le escape, que paso que dé ella, a ver a dónde está. Sí. Ahora que le haga conciencia, que le haga ver. Yo creo que no puede andar detrás de ella en todo el tiempo, pero que le haga entender, va. Después de todo esto que le ha pasado, y yo sé que va a entender ella. Primero Dios, niña. Sí. Así se siente triste porque no la va a poder ver, pero ya muy pronto la verá. Y acuérdese que Dios siempre está con nosotros. Él no nos desampara ni la desamparará. ¿Verdad? Yo sé que Dios siempre Dios toca corazones y las bendiciones, pues Dios sabe. O sea, Dios sabe cómo va a pasar usted también en estos días. Está pendiente de mí. Así es que sí. Bueno, allá va a estar llegando a preguntar. Yo voy a dar mi número porque no lo di en Dios. Bueno. Voy a dar mi número a mi linda gente para que ellos escuchen bien. Para aquellos que aprecian a Anita y para aquellos que Dios les ha dado una bendición grande y esté a su alcance y le nazca de su corazoncito y quiera echar una manita para la mamá de Anita, la niña Conchita, que lo haga de corazón, con alegría. Vieran que cuando uno da algo de corazón, yo les aseguro el 100% y les doy fe de que Dios le bendice grandemente. Usted no siente de dónde llega la bendición, donde usted no espera, allí llega. Porque lo que se da nada a cambio. Voy a dar mi número de WhatsApp. Me pueden llamar de las 8 de la noche en adelante o en la mañana, porque de 12 de mediodía hasta las 6:30 estoy en el Plaza Libertad.
y a veces ahí no puedo responder llamadas, pero me pueden agregar al WhatsApp y yo después me pueden mandar algo, yo después les correspondo. Usted quiere dar su número, ni Anita, ni a Conchita, porque hay quienes van. Que quieren comunicarse directamente con la persona, de su número aquí también. El 60445114. El área es 503 de acá de nuestro Salvador, 503 del Salvador. Ya dio su número ella, por si alguien la quiere contactar directamente, le pueden llamar a ella también, allí como usted desee. Está bueno. Bueno, vamos a seguir. Así es que ya les llevamos información, lo que estaban esperando y esperamos nosotros aquí para los que aprecian a Anita y aprecian al canal mío y los que aprecian al canal de Dimas El Salvador también. Pues aquí los unimos y aquí pues así estamos es, para sí. apoyar a mi Conchita. Cabal. Así es que Dios me los bendiga y agradezco mucho, muchísimo, libertad de corazón. Aquí estamos para apoyarla, cualquier cosa nos puede llamar, ¿verdad? Ahí tiene nuestros números. Podamos, ahí estamos. Así es que, mi linda gente, nos quedamos hasta aquí con mi video. Uh-huh. Y espero que les guste, espero que no les incomode. Sé que van a haber muchas críticas porque en los comentarios hay buenos y malos. Sí. Pero con solo que hagan más buenos que malos, pues ahí vamos a dejar los malos para que hay quienes que les gusta ver los comentarios malos. ¿Verdad? Pero ojalá sean buenos, pues no hay que criticar a nadie porque solo Dios conoce el corazón de cada quien, ¿verdad? Y miren, ya Conchita, tal vez no es el momento adecuado, pero ¿de qué edad empezó a padecer Anita de esta enfermedad? ¿O en qué momento le dependió a ella la...? Pues después de que murió una hermana mía. Eso le afectó a ella. Porque se me ha olvidado que me dijo que ella padecía. ¿De qué le han dicho que padece Anita? Leve retraso mental. Ah, de retraso mental. Pero ya escucharon. Mi linda gente, que desde que Anita vio. ¿Y cuántos años tenía Anita cuando vio que? Ella tenía, cuando ya se le desarrolló eso, ella tenía 20 años. Pero cuando mataron a su hermana, ¿cuántos años tenía ella? Tenía 20 años. Ah, ya estaba adulta. Sí, ya. O sea, que le dio shock de nervios. Sí, ese día que vio, o sea, enfrente de ella fue la cosa. Ajá, ajá. Ay, por esa razón tiene... Igual, pues yo no quedé enferma porque Dios es grande, no porque yo, igual yo todo bien. Sí, cosas lo siento. Eso le afectó. Cosas que no se reponen con nada. Sí. Porque ella, la que me quitaron, pues era mi mano derecha, para decirlo. Ella éramos unidas, éramos lo que a ella le faltaba, me faltaba a mí, lo que a mí me faltaba, ella lo tenía, yo éramos tan unidas. Que de verdad, como éramos las únicas dos hermanas. ¿Actualmente cuántos años tiene Anita? Anita tiene 26 años. Ah, está fresco eso. Bueno, pues ya escucharon la tristeza, la noticia triste de Niña Conchita, pues. Uh-huh. De modo, son cosas que pasan en la vida, Niña Conchita, pero Dios le va a dar mucha fuerza y fortaleza. Y no olvide que Dios no nos desampare y aquí estamos, don Dimas. Gracias, gracias. Un saludito. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este video. Ya vimos el caso de Conchita. Hay que tratar de ser solidarios en este momento, ¿verdad? En el cual ella necesita ayuda. Recuerden que no está trabajando y necesita mucho el apoyo de nosotros. Así que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones, gracias, bendiciones. Bendiciones, un saludito. ¿Qué quieres mandar? Gracias, bendiciones. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, gracias. Ok, nos despedimos. Gracias. Nos despedimos y nos vemos el próximo. Gracias, video. Gracias. Bye.